Se me escucha fuerte y claro y estamos en vivo, es jueves, ya estamos acercándonos a las elecciones, estamos en un momento absolutamente importante, pero que no existe para nada pánico en las calles. Tenemos que nosotros saber controlarnos, tenemos que también tener esa conciencia de fraternidad que tenemos tanto los bolivianos. Yo sé que cualquier crisis mental, incluso que tengamos o política, vamos a saber superarla. Recuerden que quiero comenzar con esto, el programa del día de hoy, a pi clase del programa. La pi clase del día de hoy es que bueno, vivir en democracia requiere varias cosas. La primera es que existe una diversidad de pensamientos e ideas. Y tú tienes que estar consciente, como buen ciudadano de un estado de democracia en el que vives, que va a haber ideas que son contrarias a las tuyas, por supuesto, y que tú tienes que respetarlas, tolerarlas, que sobre todo, y nunca tienes que por qué afectar de manera ni la dignidad, ni física, ni psicológica de la otra persona. Podemos siempre tener debates donde podemos plantear argumentos, podemos tener cruce y disputa de ideas, pero tienen que ser siempre bajo los parámetros del respeto. Y con esto, que es de la onda pica, vamos a arrancar con la pi clase del día de hoy, que como bien lo han visto en las imágenes y en los artes previos, es sobre el arte de la poesía. Créanme, yo voy a estar acá, ya saben que yo soy un fanático de la literatura, de la expresión artística, y ¿por qué no? La expresión en verso. Entonces, estoy acá súper emocionado y voy a estar acá haciendo igual, pues todo, como el estudiante número uno que siempre está adelante de las sillas, adelante del aula, anotando todo con su cuaderno. Así que comenzamos, ya nomás nos vamos acá, y es genial cómo se han puesto el nombre, los hermanos Valdés, estamos acá. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Un Muy buenas gusto, tardes. un placer, muy agradecida de que nos hayan brindado este espacio para compartir esto que es el arte de la poesía. Muy buenas tardes, yo soy Yacir Valdés y también estamos agradecidos acá por darnos la oportunidad de enseñarles a la gente lo que nosotros hemos hecho y a lo que nos apasiona hacer, que es la poesía y la declamación. Es lo mejor y lo más brillante de enseñar es. Además de que la educación es preciosa, es enseñar lo que te apasiona. Y además eso te da ciertas formas de dinámica, ciertas formas de hacerte entender, de llevar la clase adelante. Y eso es lo que se busca. Y por eso les agradecemos desde Pica a ustedes por estar acá enseñándonos su pasión. El arte de la poesía, si tuviera cada uno de ustedes, comenzamos primero con Yacir, si tuvieran cada uno de ustedes que resumir, escribir en unos 2, 1 minuto la clase de hoy, ¿cómo lo harían? Pues la parte de la poesía que para mí representa es el sentir, el expresar tus sentimientos y emociones, tanto en versos, en letras o en palabras. Excelente. Para mí la poesía es liberación, es poder transmitir aquello que realmente quieres decirle al mundo, pero de una forma artística, de una forma bella, de una forma diferente. Brillante, claro, a mí me encanta el sentido este de la poesía porque, como dice, está mucho, como tú bien dices, Daphne, está mucho en el tema de la forma es el trabajo de la forma, es mucho, tiene esas posibilidades de distorsionar los sentidos, lo que alguna vez nosotros creímos que sentimos, que creemos que significa tal cosa, pero es la forma de expresión y ese trabajo de la forma creo que es la cosa más bella que puede existir, la posibilidad y el estudio que más interesante puede hacer alguien, ejercerlo al momento de leerlo, al momento de realizarlo, de trabajarlo, porque recuerden a todas las personas que nos están viendo, la poesía sí es una bella forma de expresarse, pero es un trabajo con el lenguaje. Y hoy nuestros profesores nos van a enseñar. Muchas gracias. Y ahora tenemos también a Priscila, nuestra estudiante del día de hoy, que ya está conectada, está lista. Priscila, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas fuerte y claro? Hola, Pica. ¿Cómo estás, Priscila? Muchas gracias por estar acá y ya, pues ya va a comenzar la clase, así que vamos alistando nuestros bolígrafos, nuestros lápices, Priscila, porque vamos a tener mucho interés, tenemos que tener mucha interacción, ya sabes cómo se va a manejar esto y hermanos Valdés, el espacio es absolutamente suyo. Bueno, muchas gracias. Como ya lo decía, mi nombre es Daphnis Valdés. Nosotros somos los hermanos Valdés. Nosotros hemos entrado en este mundo de la poesía, de la declamación, de las artes escénicas desde muy niños, o sea, desde que teníamos como 6, 7 años más o menos. Entonces, de ahí nuestro interés de que las personas conozcan
este hermoso arte que realmente a nosotros nos apasiona, ¿no? Entonces, para entrar en esto que es el arte de la poesía, quiero empezar con una hermosa frase que dice, la belleza artística no es la representación de una cosa bella, es la representación bella de una cosa, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a entrar a qué es la poesía. La poesía, entre los géneros literarios, es aquello que representa la belleza, es aquello con el cual tú puedes mostrar tus emociones, expresar todo aquello que sientes. Y aquí radica la importancia de la poesía, ¿no? Porque tú a través de la poesía puedes dar a conocer al mundo lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que te expresas. Y esto ya desde hace un montón de años, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un poema que es de Juan Hualpa Rimachi. Este poema data de hace muchos, muchos años. Él fue adoptado por lo que es Juana Zurdo de Padilla y Manuel Asensio de Padilla, y él carecía de una madre. Este poema representa ese su dolor, ¿no? Y quiso mostrar al mundo aquello. Este poema dice así: ¿qué nube será esa nube que engrenecida se aproxima? ¿Será tal vez el llanto de mi madre que en lluvia se ha convertido? Entonces tú puedes dar a conocer al mundo tus emociones, tus expresiones. Con la poesía también puedes entender al mundo, puedes tener una concepción más allá de tus horizontes. Por ejemplo, tenemos este poema de María Josefa Mujía. María Josefa Mujía fue una de las primeras poetisas, considerada una de las primeras poetisas en Bolivia. Ella perdió la vista a los 14 años y desde ese momento vivió encerrada, vivió con mucho dolor y mucho sufrimiento. Este poema le escribe al amor y decía así: sé que interés te vence, abate, humilla. Sé que los celos te dan gran temor. Sé que el mortal te inclina la rodilla. Yo te desprecio y te maldigo, amor. En este poema, María Josefa Mujía intenta expresar aquello que tanto dolor le hacía, ¿no? Eso de no poder conocer el amor, de mantenerte encerrada, fue muy doloroso para ella. Y a través de la poesía, ella ha logrado transmitir este sentimiento. Otra de las cosas, otro de los poemas más significativos de ella, por ejemplo, con el cual nosotros nos podemos dar cuenta cómo la poesía traspasa fronteras, traspasa muchas cosas, ¿no? Es el poema La Ciega. Este poema ella lo ha hecho en base a su experiencia, porque como ella no veía, tenía mucho, mucho que expresar. Este poema dice algo así: agotada mi esperanza, ya ningún remedio alcanza, y una sombra de delicia a mi existencia acaricia. Mis goces son el sufrir, y en medio de esta desdicha, solo me queda una dicha, y es la dicha de morir. Entonces tú con la poesía expresas todo aquello que tal vez no es posible transmitirlo de otra forma, ¿no? Expresas las palabras, ese lenguaje, a través de una forma artística, una forma bella. También se puede ver a través de la poesía la historia de los pueblos. Como hemos visto en el primer poema, se expresaba una historia, una forma de vida, una costumbre tal vez, ¿no? Entonces, aquí radica la importancia de la poesía, porque ¿quién en algún momento tal vez no le ha dado un poema o no le ha escrito un poema para enamorar a alguien, ¿no? Entonces, eso es la poesía y eso es lo que nosotros les queremos transmitir el día de hoy. Así que, ¿cómo escribes una poesía? Actualmente, ya como un tema bastante rápido, ¿no? Actualmente tenemos lo que es el verso libre. Siempre se ha tenido estructuras de cómo se forma, de cómo se debe realizar una poesía, pero ahora solo vamos a hablar del verso libre. ¿Por qué? Porque con el verso libre, un poeta o cualquier persona puede ser poeta, ¿no? Cualquier persona puede escribir y transmitir ese sentimiento. Tú solamente necesitas inspiración y lo primero que tienes que hacer es agarrar un cuaderno, escribir todo aquello que tú quieras expresar, obviamente en base al tema que has decidido. Todo aquello que tú quieres expresar, lo empiezas a escribir. Después de esta parte de escribir, lo empiezas a revisar, obviamente, y ya tú decides si le incluyes metáforas o si le incluyes otro tipo de figuras literarias. Y después de esto, ya tú vas revisando lo que es la gramática. Pero en sí eso, la poesía, lo hermoso de la poesía es que se relaciona mucho también con la música. ¿Por qué? Porque nosotros podemos interpretar sin un instrumento alguno más que la propia voz.
Y es muy interesante saber esto porque ya que tenemos el concepto de poesía, podemos nosotros irnos a un concepto mucho más grande y englobar muchas cosas más de las cuales no se han dicho, especialmente en textos escritos. Ya que, por ejemplo, si tú quieres o tratas de interpretar un poema, darle tu propio sentido y revelarlo al público, a la gente, ¿qué es lo que representa para ti? Existe la declamación. ¿Qué es la declamación? La declamación es apropiarte dentro del poema, sentirlo muy dentro de ti y interpretar todo ello a la gente, darles a entender a través de voz, a través de gestos, a través de música, qué es lo que representa ese poema para ti. Ahora existe una diferencia muy grande que no se dice mucho acerca de qué es la declamación y qué es recitación, ¿ya? Básicamente, qué es declamar y qué es recitar. Recitar prácticamente simplemente se aboca más a simplemente aprenderte un poema de memoria y luego decirlo en voz alta, nada más. Declamar es darle ese sentimiento propio que tienes dentro, es interpretar el poema de la mejor manera que tú quieras hacerlo. Dar a entender ese sentimiento, los conceptos, la armonía y la letra que para ti representa ese poema. Y bueno, ya dicho esto, vamos a empezar con un poema representativo de un poeta ya muy conocido, Pablo Neruda, que es un poeta chileno, el cual ha escrito varios versos, entre los cuales muchos son de amor. Por ejemplo, la interpretación en declamación de este poema, que es Poema 20, sería: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En noches como estas yo la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quería y a veces yo también la quería. Y es así como tú puedes darle una interpretación romántica melancólica a un poema que ha escrito un autor, ya que el autor ha tenido sus propias ideas y ha plasmado su propio sentimiento en letras, en prosas. Pero tú, al leerlo y al interpretarlo, al declamarlo, básicamente, lo que le das es un concepto, una forma de sentirlo, una forma propia de tenerlo dentro. Y esa forma es la que le das al público a conocer. Y no solamente le das tu propia interpretación, sino también le das la interpretación del propio artista que ha hecho esto. Ahora también tenemos otro poema que es El romance de dos aymaras. Este es un romance mucho más apropiado a nuestras creencias, a nuestra propia cultura. Y es que no existe nada más hermoso en la poesía, declamación o en cualquier arte que expresar lo que tu cultura representa para ti. Por ejemplo, este poema dice así, en interpretación: cuando la sombra era sombra y era el silencio un gemido, cuando los Andes hablaban y el altiplano era un niño, surgieron de las montañas hombres valientes y altivos para poblar de grandeza un mundo desconocido. Denomináronse aymaras, y aymaras fueron sus hijos, y su lenguaje el aymara, y de ese origen sus ídolos. El aymara creció entre llamas y cóndores, jugando con el destino. Su juventud fue una rosa y un rayo su poderío. Y es así como nosotros podemos transmitir a través de la declamación lo que representa para nosotros un romance de una cultura. En este caso, el romance de los aymaras. Pero a través de esto también tenemos uno de los poemas de alguien que ha representado mucho para nosotros. Nuestro maestro, Willy Flores, que en paz descanse. Uno de sus poemas no tan conocidos, pero muy representativos de él, es En plusvalía, que dice así: ¿qué es lo que yo tendría? Me amas cada día, tu ser sublime, pía, amor en plusvalía. Me amas cada noche, lloras por el alma mía, no lo dices. ¿Yo qué haría? Tú temes lo que pensaría. Amor en plusvalía, yo como tú sé lo que haría. En un poema no diría, y mi amor sí ganaría. Y es así como este gran maestro Willy Flores
expresaba el amor que sentía hacia una persona muy especial. Y es ese amor quien yo trato de apropiarme y de interpretarlo para transmitírselo a ustedes. Es así como nosotros podemos reinterpretar todos los poemas que se han escrito a nuestra forma y darlos a entender al público, mostrar ese sentimiento que tenemos dentro, lo que guardamos dentro, y mediante versos, prosas y letras, hacer lo propio y dárselo al público. En ese sentido, nosotros queremos transmitir, y ya como para concluir este hermoso tema y hacerlo súper general, nosotros no queríamos entrar en temas de teóricos como de que mucha la historia de la poesía, que no sé, las partes de un poema, porque no, lo que nosotros queremos es que ustedes entiendan que este hermoso mundo de lo que es la poesía es bastante amplio, es bastante hermoso, y tú a través de un poema, ya sea tuyo o a través de la interpretación de un poema de otra persona, puedes expresar emociones, puedes expresar sentimientos, aquello que generalmente no dices, aquello que puedes transmitir de otra forma, o incluso puedes transmitir injusticias, puedes hablar sobre temas que no sé, que no te agradan, todo a través de una forma artística, de una forma bella, que es la poesía. Y los queremos invitar a todos ustedes a que se adentren en este mundo tan bello que es la poesía, que es todo un arte de la belleza. Y su interpretación, que es la declamación, que ya que es a través de esta a la que más se da a conocer la poesía, porque si bien la poesía es una prosa escrita y está fundamentada dentro de y las letras, es en la declamación, en el arte de transmitir los sentimientos que te generan estas letras, estos versos, al público, donde realmente le das el concepto y la forma la cual el verdadero poeta quería dar a su lectura, a su verso, a su poema. Yacir, Daphnis, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por la dinámica que ha sido en realidad irnos de frente contra los versos, darles de una vez, darnos ya choque directo con las palabras, con los versos. Sabemos que al momento de escribir una poesía se necesita de este trabajo, pero sobre todo, y algo que ustedes resaltan mucho y que me gusta demasiado, es ratificar nuestras sensibilidades, nuestras emociones, nuestras percepciones, que es parte importante al momento de hacer no solo poesía, sino creación, expresión artística. Y creo que esa es la parte más esencial que yo rescato de esta clase, y estoy encantadísimo, la verdad, me encantó muchísimo, me encantó la forma en la que ustedes expresaban cada palabra, y creo que eso también ayuda al resto de personas que queremos ingresar al mundo de la poesía. Priscila, ¿cuál es tu opinión? Creo que Priscila tiene mala señal, o se desconectó, o no le gustó que le preguntáramos, ubica, ¿no? Cuando te preguntan y te congelas, ¿no? Y atrás está pasando una mosca. Priscila, si nos escuchas bien, bueno, puedes escribir también si quieres. Si no, puedes. Ahí está. No puedes. Ahí está. Dale, Priscila. Ahí está. Dale, Priscila. La poesía es lo mejor que puedes expresar de tú mismo, de ti mismo. Mira ese comentario. Poesía es lo mejor que puedes comentar. Mira ese comentario. Poesía es lo mejor. De ti mismo. Excelente, Priscila. Gracias por tu aporte. Qué lindo comentario realmente. Y es esta clase de gestos, es esta clase de expresiones a lo que también nos ayuda mucho leer poesía, ¿verdad? ¿Cuáles son sus poetas o qué poetas recomendaría cada uno de ustedes? Podemos comenzar con Daphnis. Yo básicamente soy muy admiradora de María Josefa Mujía, y principalmente de Adela Zamudio, ¿no? María Josefa Mujía, principalmente por ese sentir que ella expresa en su poema, como lo mencionábamos, por ejemplo, La Ciega, tiene una prosa, un sentimiento que tú apenas al leer es como que sientes ese dolor de su situación, entonces te llega, y eso es lo hermoso de la poesía, ¿no? Que transmiten solamente con escribir y que con la otra persona lea, entonces eso es hermoso, eso es bello, me encanta. Y Adela Zamudio principalmente, porque en su momento ella fue una pionera de esto, de mostrar a la mujer como una persona que realmente vale la pena. Y en su poema, por ejemplo, Nacer Hombre,
ella así lo demuestra, o sea, expresa de que la mujer también vale y también es importante y también puede hacer muchas cosas. Entonces yo realmente las admiro a ambas y me encantan muchos de sus poemas. A ti, Yacir. Muchas gracias. Uno de los poetas que a mí me ha gustado mucho leer sus escritos y también sus interpretaciones, ya que también era declamador, es Arturo Benavides, ya que él trataba de retratar lo bonito que existía en el mundo, rescatar lo mejor que podía ofrecer la humanidad, lo mejor que podía ofrecer tanto hombres como mujeres, niños, ancianos y todos ellos, todo lo que podían contribuir, todo lo que representaba para él la belleza de lo simple, de lo natural. Y es en sus poemas, por ejemplo, en Copa de Amargura, en el cual retrata bajo su propia visión el cómo fue la pasión, por ejemplo, la crucifixión. O bien, también en sus escritos, relata también Amigos del Universo, que es uno de los poemas más elogiados porque trata al hombre como un ser al que siempre tienes que apoyar, por más que no lo merezca, para que así pueda ser digno de ese apoyo y pueda progresar. Ya no se sienta pequeño, sino se sienta grande y enorme. Y el cómo la sociedad ha evolucionado, haciendo que estos amigos del universo sean cada vez menos porque son avasallados por ideas muy grandes que llevan también al ser humano a la destrucción. Y otro de los poetas que es muy reciente es Willy Flores, que es nuestro maestro. Es quien nos incursionó a este mundo de la poesía, la declamación, hasta el teatro. Lastimosamente falleció. Y es en su honor que hacemos este tema, ya que gracias a él es que hemos conocido este bello arte y gracias a él es que hemos profundizado con esto. Prácticamente es gracias a él que tenemos varias capacidades que tenemos ahora. Es brillante además este arte de la poesía y es demasiado complejo, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta también existen otras formas que van más allá de solamente la belleza, sino también de expresar por verso lo horrendo, ¿no es cierto? Que son como parte de los simbolistas franceses. Existe un movimiento underground que, bueno, se está basando más en el underground, en el submundo de poetas jóvenes, que es el glitch, ¿no es cierto? La poesía glitch, del error de la realidad, el error, la distorsión del momento. Pero las personas nos están escuchando, lo que tienen que ver es esto, y qué importante lo que nos dicen los hermanos Valdés, nuestros profesores del día de hoy, la parte de que agarrar, de la forma bella de expresar algo, y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a centrar nuestra atención si es que queremos escribir poesía. Tenemos una pregunta en las redes sociales de Ernesto Rodrigo y dice, ¿por qué tendríamos que aprender poesía? Bueno, la importancia de aprender a bueno, más que todo lo que es la poesía, radica en eso, en que, por ejemplo, ahora, y lo que se ha visto mucho, es que toda la gente, por ejemplo, en la pandemia, ha estado encerrada en su mundo, en sus casas, y algunas personas, yo, por ejemplo, no sabía cómo estar en casa, porque mi vida era estar 24 horas casi afuera, ¿no? Entonces, mucha gente estaba ahí bajo estrés, bajo muchas cosas. Y la poesía es aquello con lo que tú puedes escribir, por ejemplo, poesía, y transmites aquello que tal vez no le puedes contar a otra persona. Es como hablarte a ti mismo, ¿no? Entonces, es como si te estuvieras contando a ti mismo una historia y la tienes ahí guardada en un arte bello. Entonces, tú a través de la poesía puedes sacar todo aquello que lo tienes acá, que lo tienes acá oculto. Entonces, es una forma muy hermosa de, por ejemplo, desestresarte. De, por ejemplo, cuando tienes un problema y no se lo puedes contar a alguien, escribirlo ya es una buena terapia de por sí. Entonces, ahí radica una de las principales cosas del por qué tú tendrías, bueno, de por qué deberías tal vez aprender lo que es la poesía, ¿no? Pues también aprender poesía, interpretarla e iniciar con esto es prácticamente para soltarte, ya que interpretar una poesía a través de la declamación o a través de las palabras y de las letras es prácticamente, más que ser una terapia, es una forma de expresarte. Y poco a poco vas generando esa confianza dentro de ti para poder hablar con las personas. Y en vez de simplemente, a veces, por ejemplo, cuando tenemos miedo de hablar con alguien extraño, venimos y decimos, hola, por favor, señor. En cambio, con la poesía, como ya estás acostumbrado a lidiar con la gente, con el público,
al lidiar con tus propios sentimientos, con los pensamientos que tienes dentro, entonces ya eres más abierto con la gente y vienes y dices, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, yo me llamo Yacir. Y eso te ayuda también, tanto en la autoestima como en tu desenvolvimiento personal. Bueno, tenemos más preguntas. Vamos a dar paso a unas dos más o tres preguntas más y luego cerramos la clase ya para ir acabando esta excelente clase. Y dice, ¿cuál sería la característica más importante para poder iniciar en la poesía? Bueno, una de las características más importantes, yo considero que es que tú quieras hablar con el corazón, como primordial. Porque para tú hacer poesía, lo único que necesitas es querer transmitir un sentimiento y ahí ya lo tienes, ¿no? Entonces, juntamente con lo que es la interpretación poética, que es la declamación, tú ya puedes, estás totalmente listo para transmitir aquello que quieres de una forma artística, de una forma más redactada, tal vez. Entonces, para iniciar con la poesía, solo necesitas eso, solo necesitas querer transmitir ese sentimiento que tal vez, no sé, por ejemplo, hay poemas, como mencionábamos, que intentan hacer énfasis en injusticias, por ejemplo, la violencia de género. Entonces tú ahí, tu fin último es querer dar a conocer a la población que tan importante es hablar de violencia de género, ¿a través de qué? De una forma artística, porque muchas veces las personas tal vez no te entienden o no quieren comprender cuando tú les hablas de un discurso largo o términos técnicos, pero a través de la forma artística, siempre llama la atención y siempre te llega más al corazón, ¿no? Entonces. Y también, apoyando lo que dijo mi hermana, podemos también no solamente expresar sentimientos buenos, puros, como el amor, la confianza y todo, también lo que tenemos dentro, que es, por ejemplo, ira, dolor, rabia. Y gracias a esto también se ha popularizado mucho, especialmente en Bolivia, la poesía de protesta, que trata más o menos de cómo puedes tú protestar a través de letras, versos, acerca de lo que está mal en nuestra sociedad, lo que estuvo mal o lo que sigue sucediendo y está mal, ¿sí? Puedes hacer la mejor versión de una, no solamente protesta, sino un grito, tal vez un grito libertario, o sino un grito de auxilio, de ayuda, o sino poesía dramática, que es la poesía que se trata más acerca del dolor, que es lo que, la tristeza que tienes dentro, de cómo la amargura ha mermado tus ganas de seguir hacia adelante, y a través de la poesía, si bien es una buena forma de terapia, también nos da los versos más tristes, pero más excelentes y hermosos que puedes tener. Hay una pregunta que dice, ¿la poesía es una buena manera de incluso transmitir dolor y pena que uno puede sentir? Claro, como bien lo mencionaba mi hermano, la poesía puede transmitir tanto de belleza, tal vez yo hablo mucho de lo que es amor y esto, pero también transmites lo que es dolor, también transmites lo que es pena, también transmites aquello que te asusta, tal vez. Entonces, es un conjunto de emociones que tú puedes dar a conocer. A través de la poesía, tú muestras aquello que está dentro de tu corazón. Y eso es lo bello, eso es lo rico de la poesía, que tú puedes transmitir un sinfín de emociones de una forma artística que le llega a la otra persona, porque tal vez tú das un mensaje de dolor, pero de lucha, de que todavía puedes, y a la otra persona le llega, y a la otra persona siente, yo también puedo, entonces. Eso es lo rico de la poesía. Y respondiendo también a la pregunta, ya más específicamente, que nos hacía, sí, se puede transmitir el dolor y pena. Por ejemplo, hay un poema, que ahora es canción, antes era poema, que se usa mucho ya cuando una persona fallece y dice más o menos así. ¿Dónde te encuentras, mamá? Que tu hijo llorando está, que tu hijo llorando está, que tu hijo llorando está. Y es así como tú puedes sacar lo que sientes dentro, ese dolor y esa tristeza, no solo a través de versos, sino a través de palabras, de declamación. Claro, bueno, hay un poeta que bueno, mi pareja lee hartísimo, que es Jaime Sabines, y tiene unos poemas brutales que sí expresan realmente el dolor, expresan la desesperación, el amor es brillante, tiene una poesía que se titula Te desnudas igual, que a mí me parece uno de los mejores poemas que he leído en toda mi vida,
Y claro, es también la expresión de emociones en la forma en que tú lo haces, y creo que en ese sentido tu respuesta está, tu pregunta está respondida, Emanuel Cabrera, muchas gracias por participar. Y nos vamos con la última pregunta del día, porque ya no nos queda tiempo, y es, ¿qué tipo de poesía recomiendan para los niños? Bueno, hay un tipo de poesía, por ejemplo, que escribía Oscar, Oscar Alfaro, que es justamente para los niños, porque con la poesía tú también logras aprender muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, siendo niño, tú te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, mi primito empezó con los poemas de Oscar Alfaro. Había un poema que era, por ejemplo, El pájaro revolucionario, que él lo declamaba. Entonces, declamando este tipo de poemas, él también tenía una conciencia de la realidad para su edad, ¿no? Entonces, con palabras sencillas, con palabras un poco más claras, más fáciles de entender, él comprendía el mundo, él comprendía muchas cosas. Por ejemplo, hay poemas para niños que hablan sobre el medio ambiente. Entonces, a través de ellos puedes enseñar a tus pequeños que el medio ambiente también es importante, entre muchos temas. Pero principalmente, yo consideraría un buen poeta para los niños, Oscar Alfaro, porque tiene muchos poemas de diversas temáticas, los cuales el niño entiende, comprende y comprende todo el mundo a su alrededor de una forma bella. Y más allá de comprender también a su alrededor, se divierte aprendiendo, ya que estos poemas son como pequeñas historias para los niños, los cuales tratan simplemente de dar a conocer pequeños fragmentos de la vivencia, ya sea de los niños, de los mayores, a través incluso de animales, como decía mi hermana. Pájaro Revolucionario más o menos daba la conciencia de cómo un patrón explotaba a los pobres pajaritos a seguir haciendo su trabajo, y el patrón se quedaba con todo. Pero daba de una manera, de una historia tan clara y tan bonita, que prácticamente era como una de las fábulas que se mencionan mucho hoy en día, que son las fábulas de Esopo, prácticamente así. Y es este tipo de poemas también. Yo me acuerdo de uno que es Lápiz y Papel. No recuerdo hoy ahorita, en este momento, el autor, pero recuerdo que este poema te ayudaba más o menos a aprender matemáticas. Sin más, no recuerdo que era la tabla del 2. Con este poema podías aprender incluso a operar matemáticas. Y puedes aprender también varias cosas. Para los niños, este tipo de poemas que les enseñan cosas de trasfondo son muy importantes. Bueno, ya estamos contra el reloj, contra el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que nos han escrito, que han estado participando y atentos a la clase del día de hoy. Muchas gracias a Oscar Mamani, a Thais Núñez. Muchas gracias a Ernesto Rodríguez por sus preguntas. He hecho varias, pero bueno, tenemos que dar pie a otros participantes por el tema del tiempo. A Wilmer Rodríguez también. Un saludo le mandamos desde acá. Y recuerden que vamos a estar continuando con la segunda mi clase en solo unos minutos. Una vez más, muchas gracias, hermanos Valdés. Gracias por estar acá. Gracias por darse el tiempo de darnos esta pasión que ustedes tienen, enseñarnos, darnos esos pequeños pasitos para que nosotros comencemos a indagar por nuestra cuenta. Ha sido todo un placer. Priscila, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por el comentario que has hecho a la clase. Y en unos minutos ya nos vamos a la segunda clase. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.